mágicamente, porque los cantantes son aleatorios, estamos por todo el país. Cantan Ninoska y Erlina, junto a Patricia, canta el cielo. Música. Dale. Te pido que seas de cualquier manera. Te pido no me dejes caer. El tiempo ha pasado, la guerra también, y el mundo espera verte en acción. Y si no estamos juntos, dímelo. Y si te sientes solo, aquí estoy. Canta, porque hay razones. Canta, sin más temores. Canta, que todavía se alegra de llegar. Participantes. A lo mejor algunos con mucha esperanza, otros con poca. De repente se hace la magia. Aplausos para la interminable generosidad de Patricia Sosa. Una clase de humildad. Diego bien colocado. Les pidió cantar a los participantes una versión maravillosa. De eso se trata este programa, de cantar. Es hermoso poder cantar. Cantar en familia, cantar como son ellos, familia, en sus casas, cantar las canciones del pueblo. Es maravilloso, así estamos. Ninoska y Erlina León de Venezuela se meten de cabeza en la final. Hermoso, el sueño. Inolvidable. Nosotros hace 25 años que estamos cantando profesionalmente. Hace 11 que vivimos en este país maravilloso, en Santa Fe, capital. Siempre agradecemos en los shows que nos permitan compartir este país tan bello con ustedes, tan generoso. A nosotros nos está viendo toda nuestra familia. Estamos regados en 7 países. Nosotros, algunos por algunas razones y otros por otras. Le queremos dedicar de todo corazón lo que pasó hoy a Venezuela y a nuestra familia. Gracias. Muchas gracias. Perdón, chicos. Sí, Patri. Chicas, a las chicas le digo. Sí, mamá. Esto no acostumbro a hacerlo yo, ¿no? Pero ¿quieren venir a cantar al Luna Park conmigo? ¡Ay! Sí, por favor. Les sí, así de grande. También sí. Me encantaría, me imaginé un trío, ya me lo produje todo. Me encanta. Ok, 14 de junio, igual nos llamamos, ¿eh? Nos llamamos. Listo, nos llamamos, perfecto. Salió un Luna Park de repente. El beso de las hermanas León. Aplaude Gianfranco. Allá atrás, ya por lo puede creer la familia. Patri, son tan tremenda. Son tan tremenda, vale, son tan tremendas. Perdón, sí. No, una sola cosita. Sí, Valeria. Estas dos chicas son maravillosas. Además, tienen una musicalidad. ¿Viste lo que han hecho? Un tema maravilloso como es este. Pero además le han dado una identidad propia.
una versión distinta. Son fantásticas. Así que bueno, Patri, qué bueno. Así estamos, fue la apertura de una mágica noche en Misiones que explota. Y yo quiero escucharlos a ustedes, a los chicos chiquitos, va, ¿eh? Acá estoy, me dice uno, sí, para vos.